Hola, bienvenidas y bienvenidos a Conectatic 360, su programa del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en el que cada semana estaremos llegando a sus hogares para hacerlos parte del desarrollo y avance de este importante sector en el país. Iniciamos con una invitada especial, nuestra ministra Sandra Milena Urrutia, con quien conversamos sobre la apuesta que tiene el gobierno del cambio en materia TIC para toda la ciudadanía. Luisa, para mí es un gusto saludarte en esta nueva temporada de Conectatic 360 y hoy nos acompaña, por supuesto, la ministra de las TIC, Sandra Milena Urrutia Pérez. Ministra, bienvenida. Lexi, muchísimas gracias. Luisa, qué gusto saludarte. Ministra, ¿cómo recibió usted el país en materia de conectividad? ¿Cómo estaba Colombia cuando usted asumió el ministerio en septiembre del año pasado? Bueno, nosotros hicimos un análisis de los datos que disponibles oficiales de conectividad del país y que encontramos un reto enorme. Colombia está desconectada. Según las cifras del DANE y una información que tenemos acá en el ministerio, Colombia está conectada en un 60,5%. Pero si ya hacemos una revisión más focalizada de la ruralidad, encontramos que solamente el 28,9% de los colombianos tiene servicio o acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones. También analizamos otros componentes importantes para conocer las brechas digitales que existen en el país. Lo primero que analizamos fue las habilidades que tenemos los colombianos para utilizar o para estar inmersos en este sector de tecnologías de la información y las comunicaciones. También revisamos la conectividad, revisamos la motivación y revisamos el aprovechamiento que le damos a las tecnologías de la información y las comunicaciones. Con eso diseñamos nuestro plan Conectatic 360. ¿Por qué? Porque queremos llevar la conectividad, pero con un propósito, y nuestro propósito es lograr la productividad. En esa medida, pues diseñamos unas estrategias que van diferenciales dependiendo las brechas que tiene el país. Ministra, hablemos un poquito de ese Conectatic 360, porque lo que tenemos claro es que es una visión global de todo lo que necesita el país para contribuir al cierre de la brecha digital. Está previsto infraestructura para la conectividad, también entrega de equipos con enfoque diferencial, pero además el desarrollo de habilidades digitales en los ciudadanos. ¿Qué hicimos diferente en este gobierno de cambio? Dejamos que la tecnología no es un privilegio como se veía anteriormente, sino que es un derecho. Y en esa medida lo que hicimos fue diseñar una estrategia en la cual llevamos la conectividad, como tú muy bien lo dices, pero también llevamos la alfabetización o la capacitación para que sepamos cómo utilizar las TIC en pro de la productividad. Y en aquellos lugares en donde veamos necesario, sobre todo en instituciones educativas, poderles llevar los equipos, poderles llevar las tablets o los dispositivos que les permitan tener ese acceso a la tecnología. En ese punto de infraestructura y llevar el servicio a las regiones apartadas en las que históricamente tenemos una deuda y el gobierno del cambio está trabajando para saldar esa deuda, están pesados los pequeños prestadores de servicios de internet y también las redes comunitarias. ¿Cómo está trabajando el Ministerio TIC para articularlos? Bueno, lo que hicimos fue análisis de datos en donde identificamos una estrategia que está compuesta de dos fases. Una estrategia nacional que la vamos a trabajar con los operadores móviles que hoy tenemos ya en el país, apalancados en que tenemos renovaciones, que tenemos subastas de espectro radioeléctrico. Aquí vamos a trabajar en aquellos lugares de Colombia donde la brecha digital es media o es baja, en donde ya hay alguna conectividad y queremos mejorarla, pero para aquellos departamentos que tradicionalmente han sido olvidados, nuestra Colombia profunda, en donde vivimos cerca de 5 millones de colombianos, y me refiero a departamentos como La Guajira, como el Amazonas y por el Pacífico, nuestro querido Chocó, Nariño, allí la brecha digital es más alta. Aquí, ¿quiénes vemos aliados? Los operadores comunitarios y los operadores ISP, que son esos operadores regionales, esos empresarios que ya están ayudándonos a cerrar la brecha. Desde el día 1 los llamamos al ministerio, nos hemos acercado a donde ellos han ido en sus eventos con un mensaje muy claro. Los vemos como unos aliados estratégicos y claro que les vamos a dar el apoyo necesario para que nos ayuden a lograr esa meta que no te he contado. Nos comprometimos y ya quedó fijado en la ley del Plan Nacional de Desarrollo, que es un reto enorme, y es lograr el 85% de la conectividad en el país. Vamos a tener esa estrategia que está compuesta por la estrategia nacional, como ya decimos, en donde está la brecha media y la brecha baja y la brecha amplia, que son esos territorios que implican mayores desafíos. Allí vamos a trabajar con los operadores regionales y comunitarios.
Como bien dice la ministra, es necesario garantizar el acceso a Internet en toda Colombia, con una infraestructura que llegue a los lugares más apartados. Por esto, son tan importantes las redes comunitarias y los prestadores de servicio de Internet en las regiones. En la población del Charco Nariño nos encontramos con John Jairo Silva, quien brinda este servicio a la comunidad durante los últimos 12 años. Antes de continuar la entrevista con nuestra ministra, veamos la primera parte de la historia de este hombre, que recorre los lugares más apartados de su región. Nosotros tenemos la fibra de Charco, todo esto por acá, mire. Hacia allá hasta llegar al pueblo que sigue y luego la traemos por este lado. Hasta llegar hasta Tapaja arriba. Hasta allá y más arriba. Yo soy John Jairo Silva Caicedo. Vivo en el municipio del Charco Nariño. Hace más o menos 12 años me he dedicado solamente a traer internet de los lados de Popayán, Pasto, al municipio del Charco y a otros municipios y a otras veredas. Aquí les quiero presentar a mi equipo de trabajo. Está Joel, el ingeniero. Está Maoli, la que maneja lo que es finanza. Fabio es técnico. Está Simón, que es técnico. Y ella es mi esposa, Daisy. Daisy, ¿me puede decir más o menos nosotros a cuántas personas conectamos? Aproximadamente tenemos unas 4.000 personas conectadas. También tenemos tres municipios, como es el municipio del Charco Nariño, Iscuandé Nariño y La Tola Nariño. Hace 12 años nosotros manejábamos una sala de internet donde los conectábamos y era 2G. 2G, tú tenías para verte un video en ese momento, tenías que conectarte, pausarlo, que cargue el video media hora o 20 minutos y luego producirlo para que puedas mirar el video. En ver eso, miré la necesidad de traer el internet de Pasto hacia el Charco. ¿Cómo lo hice? Muy difícil, pero se hizo. Aquí estamos en un cerro, tenemos casi 4.000 metros de altura. Para todos estamos camellando full. Colocamos una antena en la ciudad de Pasto y la colocamos la otra en el cerro de Pasto y luego de ese cerro me apuntaba a un pueblo o a un cerro que se llamaba El Frío. Y allí, acá, eran 105 kilómetros de distancia. Cuando llegó ese internet al municipio de Charco, las 20 megas, eso fue una novedad. Yo una vez pensé, ya no sigo más con el internet porque para mí lo veo como muy difícil. Llevar conectividad a zonas vulnerables y apartadas hace que la transformación digital se convierta en un medio poderoso para impulsar cambios sociales significativos. No se pierdan la segunda parte de la historia de John Jairo Silva. Pero antes, volvemos con nuestra ministra para conocer el proyecto que está liderando para llevar más conectividad, más igualdad y más oportunidades a todos los rincones del país. Ahora hablemos del segundo componente del plan Conectatic 360, que es garantizar que los ciudadanos puedan acceder a equipos y a tecnología. Ahí podemos hablar, por ejemplo, de la entrega de laboratorios de innovación, pero también la labor que usted ha hecho para destrabar el proyecto Centros Digitales. Ya llevamos más de 5.000 centros digitales en todo el país en operación. Sí, en efecto, la transformación digital del país es necesaria con los dispositivos y sobre todo con llevarle la tecnología a los niños. Este proyecto de Centros Digitales es un proyecto que a mí me ha gustado mucho porque es la posibilidad de tener por 10 años 14.000 instituciones educativas de las 46.000 que existen en el país, pues con conectividad. Y no solamente la conectividad está dada para el centro educativo, sino 100 metros a la redonda, con lo cual tenemos un reto enorme de comunicarle a los colombianos y poderles decir, miren, en esta institución educativa hay una posibilidad de que usted se conecte de manera gratuita a internet y pueda consultar información, pueda capacitarse, pueda cerrar negocios. En eso
estamos trabajando. Toda la información de centros digitales ustedes la van a encontrar publicada en nuestra página web. ¿Qué estamos haciendo adicionalmente con computadores para educar? Segmentando la información. No es lo mismo el computador que necesita un niño de primaria que un niño que está en un colegio técnico, y necesitamos promover los laboratorios de innovación. ¿Qué es un laboratorio de innovación? Es la posibilidad que tiene una escuela rural de tener una pantalla táctil de 65 pulgadas, una impresora 3D. Adicionalmente van a poder contar con una herramienta o una caja de herramientas Maker para aprender de pensamiento computacional, y un gestor de contenidos que les va a permitir a los profesores hacer clases virtuales. Esto es maravilloso, y ya entregamos 388 en todo el país, y queremos que para este año también poder incluirlos con algo que aprendí en el Mobile en Barcelona la semana pasada. Hay que sumarle juegos, hay que ponerlos a los niños a que no solamente estos temas que son tan importantes para acercarse a la tecnología, sino hay que enseñarles a gamificar. ¿Y eso cómo se logra? Pues poniéndolos a trabajar con Xbox, con plataformas que ellos aprendan retos, pero de una manera en que vean que la tecnología es una posibilidad de que sea su futuro. Eso es lo que necesitamos en el siglo XXI. Recuerden que la meta de conectividad del Gobierno del Cambio es alcanzar una cobertura del 85%, lo que nos permitirá llegar a lugares donde nunca antes se había llegado. Ahora veamos la conclusión de la historia de John Jairo Silva en el Charco Nariño, y en nuestra sección Motor de Búsqueda aprenderemos qué son los prestadores de servicio de Internet y las redes comunitarias. Yo soy John Jairo Silva Caicedo, vivo en el municipio del Charco Nariño. Hace más o menos 12 años me he dedicado solamente a traer internet de Pasto hacia el Charco. ¿Cómo lo hice? Muy difícil, pero se hizo. Yo una vez pensé, ya no sigo más con el internet porque para mí lo veo como muy difícil. Pero yo lo miré, es que verdaderamente la comunidad del pueblo, John Jairo, internet, 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 internet. Entonces yo, cada día yo hago es meterme mucho más en el tema de la telecomunicación. Porque yo miro que eso es algo que, una necesidad del pueblo, de la comunidad. Es una antena que estamos montando que va para el cerro de Matambí, para tener respaldo. Por eso le ponemos estos tubos así para que quede teso. Quiero llevarlo a un punto donde nosotros tenemos internet para que ustedes miren que llevar internet del Charco hacia arriba a las comunidades no es fácil. La fibra la traemos por los postes hasta llegar hasta arriba el mero, y por el otro lado también traemos la fibra hasta llegar al pueblo que queda allí, al fondo. Traemos otra fibra que llega aquí, y ahí le estamos dando internet gratis a este pueblito que queda aquí por aquí cerca. En esta zona se beneficia más de 150 personas y le ayuda mucho para estudiar y para comunicarse, ¿no? Gracias a Dios y a ese uso nos ha permitido como estudiar. Por ejemplo, mis hermanos cuando vienen a la costa pacífica, ellos tienen la oportunidad de obtener el servicio, y nos ha servido muy bien, nos ha ayudado para mucho. Es una bendición porque le da muchos beneficios al pueblo y al ser humano como persona. Sin el internet prácticamente no se puede vivir. Bueno, compadre, muchas gracias yo. Me siento muy bien porque eso es lo que yo siempre he querido servir. Lo que yo tengo son personas que los ayudamos entre todos. Sí, entre todos los ayudamos. Por ello quiero mucho a las personas que me acompañan, a los que trabajan conmigo, y muy bien. Queremos invitar a todos los prestadores de servicios de internet para que continúen con esta bonita labor en todo el país. Colombia tiene una geografía compleja, con áreas extensas y poblaciones que no cuentan con la infraestructura de los principales proveedores de Internet. Para superar esta brecha digital, existen los prestadores de servicio de Internet y redes comunitarias, que les permiten a las personas con dificultades para conectarse, crear y mantener sus propias redes de telecomunicaciones. Veamos cómo es posible conectarse a Internet desde algunos lugares apartados.
Nuestro país está conectado al mundo por una serie de cables submarinos de fibra óptica. De estos puntos de conexión se desprende una red de cobertura nacional conocida como red troncal, que distribuye sus propios puntos en los centros urbanos y las cabeceras municipales. Para llegar a zonas rurales lejanas, a esta red troncal se le conectan los prestadores de servicio a internet y redes comunitarias, que extienden los puntos de fibra óptica y brindan el acceso de los usuarios de estas regiones al ciberespacio. Para que la señal llegue a las zonas donde se dificulta la instalación de la fibra óptica, se levantan puntos con antenas emisoras y receptoras de ondas electromagnéticas. A esta tecnología se le conoce como Internet por radioenlace. Para los costos de conexión y mantenimiento, una red de Wi-Fi se comparte entre varios hogares, haciendo muy económico el servicio y mucho más eficiente la atención al usuario en caso de presentarse fallas técnicas. Los prestadores de servicio de internet y redes comunitarias están por todo el mundo. Y además del acceso a la web, hay comunidades que también cuentan con la telefonía móvil, emisoras y televisión local. Por su parte, el gobierno, en su Plan Nacional de Desarrollo, apoya el fortalecimiento de estas redes para que extiendan sus servicios a zonas no cubiertas, permitiendo el uso de frecuencias de uso libre que no requieren de permisos ni pagos, lo que posibilita una verdadera conexión global desde las áreas apartadas, beneficiando a escuelas, resguardos, campesinos, poblaciones étnicas y excombatientes. Actualmente, Colombia cuenta con cerca de 3.000 prestadores de servicio de internet y redes comunitarias. Se busca que cada vez más comunidades se organicen para multiplicar esta cifra y brindar mejores condiciones de acceso a internet a sus pobladores. En conclusión, las redes comunitarias permiten a las personas de las áreas más apartadas conectarse con el mundo y mejorar su calidad de vida. Además, promueven la igualdad de la industria tecnológica. Ahora veamos la última parte de la entrevista con nuestra ministra Sandra Milena Urrutia, quien nos presenta su hoja de ruta para cerrar la brecha digital y saldar la deuda histórica que se tiene con las regiones más apartadas del país. Ministra, el tercer componente tiene que ver con el desarrollo de habilidades para el manejo de las TIC. El Ministerio está haciendo un trabajo muy fuerte en la creación de esa oferta de transformación digital y desarrollo de habilidades, pero con enfoque diferencial. Así es, estamos aportando en este gobierno de cambio a conocer y acercarnos más, a conectarnos con las personas. Que vemos que tenemos cursos, que tenemos programas listos ya para aplicarlos, para que la ciudadanía los pueda conocer, pero en algo nos hace falta dar como ese cierre, y es que logremos llegar a las mujeres, a los grupos indígenas, a los grupos afro, a los jóvenes, a la tercera edad, a los empresarios. En eso estamos trabajando, en segmentar esa oferta para que lleguen a cada uno de estos públicos. Adicionalmente, que estamos trabajando muy fuerte en formar habilidades, necesitamos analistas de datos, necesitamos programadores, necesitamos personas que sepan de seguridad digital, personas que sepan transformar la información de los medios tradicionales a los medios digitales. Por eso estamos trabajando de manera articulada con el SENA, con el Ministerio de Educación, pero también con nuestra industria. Aquí tenemos empresas muy importantes como, por ejemplo, Microsoft, como Ericsson, como nuestros operadores, como Colombia Telecomunicaciones, que tiene a través de la fundación unos cursos muy importantes, Claro, Tigo, todos, WOM, todos tienen cursos en formación, y lo que vamos a hacer es que los vamos a compilar para poderlos ofrecer y que en territorio pues se puedan capacitar. Ministra, ¿por qué apostarle a las TIC como un vehículo de transformación y justicia social para los territorios? Bueno, estamos en el siglo XXI, la tecnología en los últimos 10 años ha tenido un avance impresionante en la sociedad. Apostarle a la tecnología es ver esas oportunidades que tenemos en las economías populares, de pasar de que solamente me conozcan en mi barrio, en mi vereda, en mi ciudad, a que me conozcan en el país, y por qué no poder exportar ese talento. Lo que tenemos que hacer como Estado es acercarlo, darles la facilidad a que los colombianos puedan tener acceso a la conectividad y enseñarle todas las bondades que tiene la transformación digital, y está comprobado con cifras que monetizan como haciendo inteligencia artificial, aplicando la tecnología podemos lograr productividad. Ya para terminar, ministra, ¿qué mensaje podemos darle a los ciudadanos, a los habitantes de los territorios que históricamente han estado abandonados? Que en este gobierno los estamos revisando, pensando que ustedes son el objeto de inspiración para seguir trabajando duro por este país, que queremos llegar con igualdad de oportunidades, que queremos que ustedes también tengan acceso a la tecnología, pero lo que siempre les digo, con un uso responsable, que no solamente sea el uso para las redes sociales o para informarnos, que les llevamos la tecnología y el compromiso es que logremos la productividad.
Ministra, gracias por acompañarnos en esta primera emisión de Conectatic 360 TV. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme y aquí estaré cuantas veces ustedes consideren necesarios. Muy buen día para todos. En Cartagena se llevó a cabo la Feria Internacional de Tecnología Andina Link, en donde expertos y líderes del sector se dieron cita para dar a conocer su visión sobre el futuro de la industria tecnológica en Colombia. Andina Link no solo es una plataforma para compartir conocimiento y conectarse con otros líderes del sector, también para mostrar nuestro compromiso de mejorar y transformar la vida de las ciudades y las personas a través de esta tecnología que manejamos. La visión 360 es llevar la conectividad, pero llevar también el aprendizaje, la alfabetización, para que los colombianos sepan que de verdad la tecnología cambia vidas y que la tecnología le puede llevar a la productividad. Eso es un reto enorme. Lo que vamos a lograr es sacar a un joven de la violencia y vamos a generar progreso. Y más en este sector, en donde teniendo conectividad pueden trabajar para el mundo. Saludamos los proyectos y programas de MINTIC que llegan a las regiones, porque va a ser posible que los campesinos, que los indígenas, que las mujeres, que toda la etnia y todos los territorios se puedan expresar. Vuelvo y ratifico la importancia de estos espacios en los cuales la ministra viene y se unta de pueblo. Es muy importante para nosotros como pequeñas empresas poder tener de primera mano la visión del gobierno y de un ministerio que de verdad está aportando al progreso de este país. Se ha visto un crecimiento de educación, de empresas que se han visto beneficiadas con el tema de conectividad, aparte del ocio y el esparcimiento, ¿no? En materia de conectividad, con ayuda de la ministra que tiene muy buena voluntad de querernos apoyar y ayudar, queremos mejorar esos servicios y todo el tema de conectividad en la región. Consulten la página web del ministerio para que puedan apoyarnos en la construcción de la normativa que necesitamos habilitar y yo creo que ya en abril empezamos a conectar al país. Eso es el sueño que tenemos. Yo prefiero usar el celular computador, porque para mi trabajo es más fácil de cargarlo. Por la gran cantidad de programas que encuentro en la red. El celular. Yo prefiero mi computador. Me defiendo más con un teléfono que con un computador. Porque tiene mayor cobertura y me sirve para mis estudios. Yo prefiero el computador. Prefiero utilizar el celular. Es una herramienta mucho más potente, más versátil. Da más facilidad para manejo de programas, comunicaciones. Porque es mi herramienta de trabajo. El 90,9% de los colombianos accede a las TIC por medio de teléfonos celulares. Sin embargo, solo el 31,8% usa computadores y en las zonas rurales apenas la mitad de la población tiene acceso a Internet. Por eso, democratizar las TIC es vital para darle a todos los colombianos herramientas que fomenten la educación, las oportunidades y la igualdad. La meta es lograr una conectividad del 85% del país. Las cifras de conexión a Internet en el campo y el uso mayoritario de dispositivos móviles nos muestran la necesidad de que la tecnología sea un derecho y no un privilegio. Y a propósito del Día de la Mujer, hemos preparado una nota especial en conmemoración de todas las mujeres en el sector de las TIC. En el Día Internacional de la Mujer honramos la memoria de quienes han hecho historia y trabajamos en el presente conectando a Colombia por un futuro digital más inclusivo, innovador y tecnológico. El reto de cerrar la brecha digital del 85% en los territorios ya lo estamos haciendo. Hemos impactado y transformado la vida de más de 200.000 mujeres colombianas con programas como Por TIC Mujer y Chicas STEAM que fomentan el conocimiento para la apropiación de las TIC en las poblaciones en condición de discapacidad, comunidades indígenas, mujeres del sector rural, jóvenes, adolescentes, afrodescendientes, raizales, palenqueras, gitanas, víctimas de la violencia y comunidad LGTBIQ+.
Ser mujer MinTIC es un orgullo, un honor y un maravilloso reto y compromiso, porque todos los días aprendo y puedo contribuir a que las personas, las empresas, el Estado aprovechen las TIC para hacernos la vida mejor a todos. Ser mujer MinTIC es trabajar por cumplir las metas que disminuyan brechas digitales. En mi equipo de trabajo, las mujeres representan el 56% de la planta de personal. Mujeres colombianas, las invito a motivar a otras mujeres a usar y apropiarse de las tecnologías de la información y las comunicaciones, porque el cambio es con las mujeres. La ministra TIC viajó a Barcelona al Congreso Mundial de Telefonía Móvil, donde logró generar alianzas en materia de telecomunicaciones y conectividad, el aporte a la competitividad de la tecnología 5G, el impacto de la transformación digital en la economía y las oportunidades que generan las TIC en las comunicaciones fueron algunos de los temas que desarrolló la ministra durante este importante evento, que es considerado el más importante de la comunicación móvil a nivel mundial. Formación TIC para el Cambio está llegando a todas las regiones y ya son 4.143 cupos asignados a personas de todo el país, que incluye poblaciones campesinas, afrocolombianas, indígenas, raizales y palenqueras, entre muchas más. Aún estás a tiempo de inscribirte, ya que esta convocatoria estará abierta hasta el 31 de marzo y puedes acceder a cursos de formación en temas como analítica de datos, inteligencia artificial, bases de datos, Internet de las cosas y lenguajes de programación. Luces, cámara, acción. MinTIC lanza convocatoria Abre Cámaras 2023, con la cual buscamos promover las producciones audiovisuales. Visita nuestro micrositio en la página www.mintic.gov.co. En el Gobierno del Cambio visibilizamos y reconocemos todas las historias de nuestra Colombia. Únete a Abre Cámara 2023. Les recomiendo estar muy atentos a las diversas convocatorias y programas del Ministerio que estaremos compartiendo con ustedes a lo largo del 2023 en nuestra sección de destacados. Queremos conocer su opinión, por eso también estaremos muy pendientes de los comentarios que nos envíen a través de las redes sociales. Y de esta manera llegamos al final de nuestra primera entrega de ConectaTIC 360. Pero recuerden que tenemos una cita semanal para mantenerlos informados sobre la actualidad de nuestro sector TIC en el Gobierno del Cambio. Soy Luisa Fernanda López y nos vemos a la próxima.